días a todos ustedes. Hoy me levanté un poco contento y la verdad agradecido con Dios por un día más que me da para poder seguir viviendo, seguir respirando y darme esta nueva oportunidad de ser o tratar de ser una mejor persona. Por ahí me preguntaban, ¿por qué eres así? ¿Por qué eres así, no sé, serio o diferente? No, no es que sea diferente, soy igual que todos ustedes. Simplemente todas las experiencias o los golpes que la vida me ha dado me ha enseñado a vivir. Y más este país también. En este país, si usted no se educa, lo educan. Así es acá. Si usted no se acata las leyes o las reglas que tiene esta nación, pues el país le enseña a respetar. Creo de que nosotros tenemos que adaptarnos a cada sistema de vida y tratar siempre de ser mejores. Uno debe ser, siempre digo, alegre pero serio en lo que hace. Y ser serio, pero no demasiado alegre. La realidad es que debemos de estar agradecidos siempre. Debemos de respetarnos unos a los otros. Debemos de ser seres humanos ejemplares. Tratar siempre de ser buenos. Errores vamos a cometer, porque perfecto solamente es Dios y nadie más. Debemos de felicitar a las personas que están haciendo las cosas bien. No tener odio, ni rencor, ni envidia, porque todo eso lo único que hace es dañar la mente y el corazón. Ojalá que usted que está viendo esto recapacite un poco si practica algo de estas cosas que le he nombrado, porque Dios a usted lo modificó y lo hizo para que sea una persona triunfadora y exitosa. No mando a nadie acá a sufrir. Uno sufre porque uno quiere. Los problemas que uno tiene, uno los busca. Los problemas no lo buscan a uno. Todo lo malo que a uno le pasa a veces es porque nosotros mismos no lo buscamos. Los quiero muchísimo, los aprecio mucho. Todos los días estamos en el Facebook interactuando. La verdad que es un placer y un honor siempre compartir con ustedes. Que Dios me los bendiga siempre y me los mantenga con muchísima salud. Que la salud es lo más importante. Lo demás debemos de buscarlo nosotros mismos.